Okay, well, this, I was going to say this morning, this afternoon, we have the privilege of hearing Charles Leiter share with us. Y esta mañana tenemos el privilegio de que Charles va a estar compartiendo la palabra con nosotros. And of course, he has done so in many years past when he's up here. Y él, claro, ya lo ha hecho con nosotros muchas veces cuando ha estado. So he's really not a visitor, he's kind of a part of Emmanuel Fellowship. Él es parte de Emmanuel, ¿verdad? No es un visitante porque siempre lo recibimos así. He's also written two books that I know that many of you have read. Él ha escrito dos libros que muchos de nosotros ya lo hemos leído. Justification and Regeneration. Justificación y Regeneración. And the Law of Christ. Y la Ley de Cristo. And if you haven't read either of them, I certainly recommend it. Y si no lo has leído, lo recomiendo. So Charles, come up and share with us. Es una gran bendición estar con ustedes de nuevo esta mañana. Y él siente que es de su casa de verano, ¿verdad? Donde puede venir y adorar a Dios. Y le voy a leer de un pasaje en Jeremías. Jeremías 31, del 31 al 34. God says this. God says this. Behold, days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not like the covenant which I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and on their heart I will write it. And I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach again each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know, from the least to the greatest of them, declares the Lord. For I will forgive their iniquity and their sin, I will remember no more. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré para ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. What do we call this big part of our Bible? This first part. ¿Cómo le llamamos a esta primera parte de la Biblia? We call it the Old Testament. Le llamamos el Antiguo Testamento. And what do we call this smaller part of the Bible? Y a esta otra parte pequeñita de aquí. We call it the New Testament. Le llamamos el Nuevo Testamento. Which one of these do we live in? ¿En cuál vivimos nosotros? Well, we live in the New Testament. Vivimos en el Nuevo Testamento. Now, the question is, why do we call this the Old Testament? La pregunta es, ¿por qué le llamamos el Antiguo Testamento? And the answer is given in the verses that we just read in Jeremiah.
Y la respuesta está en estos versículos que acabamos de leer en Jeremías. God made a covenant with Moses 1500 years before Jesus came. Entonces, Dios hizo un pacto con Moisés 1500 años antes. That was the covenant where he gave his law and he gave the Ten Commandments. De que Jesús viniera, y esto era dar la ley, ¿verdad? Los mandamientos. But 900 years passed. Pero 900 años pasaron. And Jeremiah spoke these words from the Lord. Y Jeremías habló estas palabras del Señor. God said, I'm going to do something new. Dios dijo, voy a hacer algo nuevo. I'm going to make a new covenant. Voy a hacer un nuevo pacto. And in that new covenant, everyone who is in that covenant will know me personally. Y en ese nuevo pacto, todos los que estén ahí me conocerán personalmente. And I'll write my law inside of them. Escribiré mi ley dentro de sus corazones. And their sins and their iniquities, I will remember no more. Y sus pecados ya no recordaré. Now, think if you were a godly Jew and you read about this new covenant. Piensa si tú eras un judío piadoso y leías estas palabras. Think of how you would be waiting for this covenant to come. Pensando en esperar que esto pase. 100 years passed. 100 años pasaron. Nothing happened. No pasó nada. 200 years. 200 años. 400 years. 400 años. 600 years later. 600 años después. In the upper room. En el cuarto de arriba. The Lord Jesus raised a cup and said, "This is the new covenant in my blood." Jesús dijo, "Esta es mi copa para el nuevo pacto." This is the covenant that we live in. Este es el pacto en el que vivimos nosotros. And there are very special blessings to everyone who is in the new covenant. Y hay una bendición especial para aquellos que viven en este nuevo pacto. Some of these are mentioned in the passage that we read from Jeremiah. Algunas cosas son mencionadas en este pasaje que leímos de Jeremías. But the prophets talked about many other blessings of the new covenant. Pero los profetas hablaron de otras bendiciones en este nuevo pacto. For example, God said it will come to pass in the last days, I'll pour out my spirit upon all flesh. Jesús dijo, en los últimos días, en los días postreros, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Your sons and your daughters will prophesy. Sus hijos e hijas profetizarán. Your young men will see visions and your old men will dream dreams. Los jóvenes verán visiones y los viejos tendrán sueños. There was another promise of the new covenant. Esa es otra promesa del nuevo pacto. And there were many other promises. Y hay otras muchas más. God says there's a day coming when my sheep will live without fear. Dice que vendrá el día donde mis ovejas andarán sin miedo. My sheep will be able to sleep in the wilderness and in the woods without fear. Mis ovejas andarán en el bosque sin miedo. What's he saying? ¿Qué estaba diciendo? He's saying that if you are a Christian, there is nothing that can make you fear. Dice que si tú eres cristiano, no va a haber nada que te hará temer. Now I say there are many promises that I could read concerning the new covenant. Y hay muchas promesas que yo les puedo leer que conciernen al nuevo pacto. But today I want to talk to you about four of those promises, only four of them. Pero esta mañana te quiero hablar de solo cuatro promesas. I would call these four cornerstones or foundation stones of the Christian life. Estas son como las piedras angulares, los cimientos, pilares principales de la vida cristiana. These are truths that you will need to come back to again and again in your Christian life. Estas son verdades espirituales que tú vas a tener que volver una y otra vez en tu vida. If you are a new Christian, si eres un nuevo cristiano, or if you've been a Christian for many years, o si has sido cristiano por muchos años. What is the first foundation? ¿Cuál es la primera fundación? I am accepted. Yo soy aceptado. I am accepted by God. Yo soy aceptado por Dios. That was in the passage we read from Jeremiah. Esto está en el pasaje que leímos de Jeremías. God said,
there in the new covenant, their sins and their iniquities I will remember no more. Ahí dice, sus pecados no recordaré jamás. If you are truly a child of God today, si tú eres un verdadero hijo de Dios, you can say, I am accepted. Tú puedes decir, soy aceptado. My sins and my iniquities are gone forever. Mis pecados son olvidados para siempre. God will never again ever remember my sins against me. Dios no recordará mis pecados que he cometido. That burden that I was carrying on my back has been lifted. Ese peso que yo tenía sobre mis hombros ha sido quitado. And it is gone forever. Para siempre, amén. I am accepted. Soy aceptado. Now, this is one of the cornerstones, foundation stones of the Christian life. Este es uno de los pilares, de las piedras angulares de la vida cristiana, hermanos. How is it that God accepts me? ¿Cómo es que Dios me acepta? How is it that I can be right with God? ¿Cómo es que yo puedo estar bien con Dios? That's the big question. Esa es la gran pregunta. Every lost person is not right with God. Cada persona que está perdida no está bien con Dios. Every lost person is like a fugitive from justice. Cada persona perdida es como un fugitivo de la justicia. You know, if a man commits a murder, he begins to run. Y verdad, si un hombre ha cometido asesinato, verdad, él empieza a podrirse. He begins to hide. Empieza a esconderse. Who's he hiding from? ¿De quién se esconde? He's hiding from justice. He's de la justicia. He's running away from. Está corriendo de la justicia. From everything needing to be made right. De todo lo que necesita ser justo. You know, the Bible talks about the wrath of God. La Biblia habla, ¿verdad?, del juicio de Dios. What is the wrath of God? ¿Cuál es el juicio de Dios? Well, the wrath of God is something very wonderful. El juicio de Dios es algo hermoso. If God did not have wrath against sin, he would not be worthy of worship. Si Dios no tuviera juicio, no trajera juicio sobre los pecados, ¿verdad? Entonces no sería digno de ser alabado. What is the wrath of God? ¿Cuál es el juicio de Dios, la ira de Dios? The wrath of God is his holy determination to balance the scales of justice, to punish sin. La ira de Dios es lo que trae justicia, ¿verdad? Para castigar al pecado, la balanza que hay entre lo malo y lo bueno. And if you are not a Christian, the scales of justice are very unbalanced in your life right now. Y si tú no eres cristiano, la balanza está desnivelada. Against God, again and again. Has pecado contra Dios una y otra vez. So how can the scales be balanced? Entonces, ¿cómo esa pesa puede ser balanceada? How can I be right with God? How can I be accepted by God? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo ser aceptado por Dios? Well, let me say the first thing. Le voy a decir la primera cosa. You can never be accepted by trying to do good. Nunca vas a lograr ser aceptado por Dios solo haciendo cosas buenas. When I was in high school, they caught a Nazi war criminal in Argentina. Cuando yo estaba, verdad, en la escuela, me acuerdo que agarraron a un nazi, verdad, que estaba planeando algo. His name was Adolf Eichmann. En Argentina, su nombre es como él lo dijo, ¿verdad? And he was responsible for the murder of millions of men and women and children. Y él era responsable de la muerte de muchos hombres y mujeres y niños. And they had one of the Holocaust survivors come to the courtroom as a witness against him. Y uno de los sobrevivientes del Holocausto, ¿verdad?, lo trajeron para que fuera testigo en contra de este hombre. And when he saw Eichmann, he began to sob and he collapsed on the courtroom floor. Y cuando empezó a verlo, ¿verdad?, dice que colapsó este hombre. He couldn't even look at him and stand up. Ni siquiera podía mirarlo, dice, se caía al suelo. That's how evil this man was. Así de malvado era este hombre. Now suppose Eichmann had said,
Yes, Judge, I did all those things, but I have never done it since. Supónganse que este hombre malvado dijera, sí, yo hice todo eso, fui responsable de la muerte de muchos, pero ya no lo he vuelto a hacer. I stopped doing all those things. Ya dejé de hacerlo. Not only that, I've done a lot of good things. Y no solo eso, ahora hago cosas buenas. Let me ask you a question. Would that pay for his past crime? Les hago la pregunta, ¿creen que eso, a lo que hace ahora, pagó por lo que hizo antes? Es bueno que esté haciendo lo bueno ahora, pero no paga por lo que hizo anteriormente. If you stop sinning today and never commit one more sin, it would not pay the least for what you've already done. Si tú dejas de pecar hoy y no cometes pecado por el resto de tus días, no paga por lo que hiciste anteriormente. You can never be right with God by trying to be good. No vas a estar bien con Dios solo intentando hacer cosas buenas. But there's another thing. Pero hay otra cosa. You can never be right with God by being sorry. No vas a estar bien con Dios solo lamentándote de lo que hiciste. Think of this war criminal again. Piensen en este hombre criminal de nuevo. Suppose he said to the judge, yes, I did all those things, but I'm very sorry now. Supongan que él dice, sí, yo hice todo eso, pero me arrepiento de todo. Picture the scales of justice. ¿Verdad? ¿Dónde está la escala de la justicia, la balanza? All these sins, all these crimes. Todos estos pecados por un lado. How much would you have to cry to try to balance that out? ¿Cuánto vas a tener que llorar para balancear todo lo que hiciste? You could be sorry, you ought to be sorry for the rest of your life. Puedes estar, ¿verdad?, pidiendo perdón por el resto de tus días. But that will not pay anything for what you've already done. Pero eso no va a pagar por nada de lo que ya hiciste. So how can a man be right with God? ¿Pues cómo puede un hombre estar bien con Dios? Well, there's only one way. Solo hay una manera. What can wash away my sin? ¿Qué es lo que puede limpiar mis pecados? Nothing but the blood of Jesus. Nada pero la sangre de Jesucristo. Because all of our sins were actually put on his shoulders. Porque nuestros pecados fueron puestos sobre sus hombros. And he actually paid the price for them. Y él pagó el precio, amén, por todos nuestros pecados. If you are a child of God, si tú eres un hijo de Dios, you may think back of some of your sins and you're very sorry for them. Puedes empezar a pensar en todos tus pecados y sentirte mal por ello. But I can tell you this. Pero te puedo decir una cosa. Those sins are not still hanging out in the air. Esos pecados no están todavía ahí en el aire. Those sins have come down on the Lord Jesus Christ. Esos pecados han venido sobre Jesucristo. Those very sins have been paid for by his blood. Y esos pecados han sido pagados por su sangre. Now, why is this a foundation? ¿Por qué entonces esto es fundación, hermanos? Because after you've been a Christian a while, you begin to think that your acceptance is based on your performance. Porque después de caminar un tiempo con el Señor, puedes empezar a sentir que, mis pecados son perdonados por cómo soy. And you have a bad day and you think, I'm not accepted anymore by God. Y tienes un mal día y dices, no soy aceptado por el Señor. That is not true. Eso no es verdad, hermano. On the other hand, you have a good day. En el otro lado, un día puede ser muy bueno. I prayed all day yesterday. Ayer oré todo el día. Do you realize that even our prayers are only acceptable through Jesus Christ? ¿Te das cuenta que nuestras oraciones incluso solo son aceptadas a través de la sangre de Jesucristo? In Romans chapter 1, Paul says, I thank God through Jesus Christ. En Romanos 1, Pablo dice, le doy gracias a Dios a través de Jesucristo. Even your thanksgiving needs to have the blood of Christ. Dar gracias tiene que llevar la sangre de Cristo. And in Peter, he says, we offer up spiritual sacrifices. Pedro dice, ofrecemos nuestros sacrificios espirituales. That's what we were doing this morning. Eso es lo que hacíamos esta mañana. But what's he saying? ¿Pero qué dice? Spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. We are accepted to God because of the Lord Jesus Christ. Somos aceptados por Jesús. Sometimes you may not feel like God has accepted. A veces tú no te sientes aceptado por Dios. Satan may tell you all of your sins and rehearse everything and tell you you're a failure. Y Satanás te va a mencionar todos tus pecados y te va a decir que eres un perdedor. But you're not accepted with God because of your feelings. Pero tú no eres aceptado por Dios por tus sentimientos. There was an evangelist in Scotland 100 years ago. Hace 100 años había un evangelizador en Escocia. And there was one of the worst sinners in the countryside who was converted, became a Christian. Y hubo un campesino, ¿verdad?, que fue convertido, que era muy malo. He was full of joy. Y él empezó a llenarse de gozo. A year later, the evangelist came back to that area. Y un año después, el mismo evangelista llegó al área. And the man was very sad. Y el hombre estaba muy triste. The evangelist said, George, what's wrong? Y le dijo, Jorge, ¿qué te pasa? He said, I don't feel the same way. No me siento igual, padre. The evangelist was very wise. He said, George, how much money do you have in your pocket? Y el evangelista le dijo, ¿cuánto dinero tienes en tus bolsillos? Let's say he said, I have a dollar. Tengo un dólar, le dijo. Well, let me ask you a question. Te voy a hacer una pregunta. When you feel really good, is that dollar worth $1.50? Dice, si te sientes muy bien, el dólar vale más, vale 1.50. When you feel really bad, is that dollar worth only 75 cents? O cuando te sientes mal, el dólar ya solo vale 75 centavos. That's the way it is with the blood of Christ. Así es con la sangre de Jesucristo. It doesn't change. No cambia. It has infinite value. Tiene valor infinito. And it covers your sins. Y cubre tus pecados, hermano. God says your sins and your iniquities are gone forever. Y tus pecados están fuera para siempre. That's the reason to sing. Esa es la razón por la que cantamos. That is the foundation of your Christian life. Esa es la fundación de tu vida cristiana, hermano. That's the first one. Esa es la primera. What's the second one? ¿Cuál es la segunda? First one, I'm accepted. Primero soy aceptado. Second one, I am new. Segunda, soy nuevo. I am a new creation. Soy una nueva creación. I have a new heart. Tengo un nuevo corazón. God has done something. He not only washed away my sins, but he's done something inside of me. Dios ha hecho algo maravilloso, no solamente ha limpiado mis pecados, pero me ha hecho nuevo. One of the promises of the new covenant in Ezekiel. Una de las promesas en el nuevo pacto en Ezequiel. He says, I will give you a new heart and a new spirit. Te daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu. I'll put my spirit inside of you. Pondré mi espíritu dentro de ti. And we read in Jeremiah 31. Y lo leímos en Jeremías 31. God says, I will write my laws on their hearts. Escribiré mi ley en sus corazones. Now, you know, in the Old Covenant, he wrote his laws on what? Y ustedes saben, en el Antiguo Pacto, ¿dónde escribió la ley? Tablets of stone. En piedras. And those tablets of stone are outside of us. ¿Y esas piedras estaban qué? Afuera de nosotros. And those laws forbid the very things that lost men love. Y esas leyes prohibían las cosas que el hombre perdido ama. So the lost man wants to steal. El hombre quiere robar. And he reaches out his hand to steal. The law says, you shall not steal. Y el hombre quiere robar y la ley viene y le dice, no robarás. He wants to commit adultery. Él quiere cometer adulterio. The law says, you shall not commit adultery. Y la ley dice, no cometerás adulterio. And he hates that law. Y odia la ley. God says in the new covenant, I'm going to put my law inside of you. Y en el nuevo pacto dice que voy a poner mi ley dentro de ti. I will change you so that you want what is good. Te cambiaré para que quieras lo que es bueno. You know, when you came here this morning,
Entonces, cuando tú viniste esta mañana, were you thinking, oh, I have to sing those songs again? Oh, voy a volver a cantar esos cantos. Oh, I have to listen to the Bible again. Voy a escuchar la Biblia de nuevo. If you're thinking like that, you're not a child of God. Si estabas pensando así, no eres un hijo de Dios. But he does something inside of you. Porque el hijo de Dios algo ha cambiado. You want to be with the people of God. Tú quieres estar con el pueblo de Dios. You want to read the Bible. Tú quieres leer la Biblia. This is a miracle. Este es un milagro. I am new. Yo soy nuevo. And the Bible talks about this in many different ways. Y la Biblia habla de esto en muchas maneras. It talks about God giving us a new heart. Dios habla de que nos ha dado un nuevo corazón. It talks about being born again. Habla de haber nacido de nuevo. To become a Christian is to be born. Ser un cristiano es haber nacido. You begin to live in the heavenly world. Empiezas a vivir en los lugares celestiales. To become a Christian is not to get something that you didn't have before. Ser cristiano, pon atención, no es algo verdad, no es llegar a ser algo que no eras antes. To become a Christian is to become someone who you never were before. Ser cristiano es llegar a ser algo que nunca había sido antes. You become a new creation. Una nueva creación. You know, some people here may be trying to live the Christian life. Tal vez algunos de ustedes están intentando vivir la vida cristiana. And if you're not a Christian, it's hard to try to live the Christian life. Y si tú no eres cristiano, es difícil vivir la vida cristiana. And you try to act like you love those songs, but you don't really. Y intentas actuar como que tú amas los cantos que hacemos, pero no. I have good news for you. Pero tengo buenas noticias para ti. You don't have to try to do something that you hate. Tú no tienes que intentar hacer algo que odias. You come to God and he will make you a new person. Ven a Dios y él te hará una nueva persona. So the Bible says that God gives us a new heart. Entonces la Biblia dice, nos da un nuevo corazón. We're born again. Nacemos de nuevo. Another thing he says, our old self has been crucified with him. Y otra cosa que dice, nuestro viejo hombre es crucificado con él. And we have been raised up to walk in newness of life. Y hemos sido levantados a un nuevo caminar. Now why is this important? ¿Por qué es importante esto? Because when you first become a Christian, you feel new. Porque cuando tú vienes a ser cristiano, tú te sientes nuevo. But after a while, when you begin to discover how much sin still remains in your flesh, pero después de un tiempo te das cuenta, bueno, todavía hay varios pecados dentro de mí. You don't feel new anymore. No te sientes nuevo ya. And sometimes you think terrible things like I'm worthless or I'm evil. Y empiezas a pensar, no sirvo para nada, soy malvado. But the fact is, if you're a child of God, pero la verdad es que si tú eres hijo de Dios, you are just as new today as the day you became a Christian. Tú eres tan nuevo hoy como el día que diste tu vida al Señor. What you truly love in your heart is God. Y lo que tú amas en verdad es Dios. Now, why do I have any problem with sin? ¿Por qué tengo problema entonces con el pecado? Well, because I have not yet been totally redeemed. Porque no he sido redimido totalmente todavía. There's a part of me that is not yet redeemed. Hay parte en mí que no ha sido redimida todavía. That's what the Bible calls the flesh. Y eso es lo que la Biblia llama la carne. And sin still tries to reign in my mortal body. Y el pecado todavía quiere estar en mi cuerpo mortal. But the glory of the gospel is that the flesh does not represent what I truly am. Pero la hermosura del evangelio es que la carne no representa realmente lo que soy. And I need to realize that when I say no to sin, I am really saying yes to who I truly am. Entonces, pon atención, cuando tú le dices no al pecado, tú le estás diciendo sí a lo que verdaderamente soy. Not only is the flesh not who I really am. No, no es, la carne no es lo que soy. But I don't have to be defeated by the flesh.
y no tengo que ser derrotado por la carne. Paul says, walk in the spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Pablo dijo, caminar en el espíritu y no caerás en la carne. It's a promise. Es una promesa. Well, do you like this? ¿Les gusta? I get up in the morning. Nos levantamos en la mañana. And I say, I'm accepted. Soy aceptado, decimos. And I'm new. Y soy nuevo. And Paul says in Romans 6, y Pablo dice en Romanos 6:3, present yourselves to God as those who are alive from the dead. Dice, presentarnos como los que han sido levantados de entre los muertos. If you're a child of God, you're alive from the dead. Si tú eres hijo de Dios, has sido levantado de entre los muertos. Believe what God has done and be who you are. Cree en lo que Dios ha hecho y cree en lo que Él va a hacer. Well, there's a third cornerstone to living the Christian life. Entonces, esas son las piedras angulares de la vida cristiana. And that's this. I am not alone. La siguiente es, no estoy solo. I'm not alone. No estoy solo. This was one of the promises of the prophets in the Old Covenant. Y esta es una de las promesas, ¿verdad?, de los profetas en el Antiguo Testamento. Days are coming when I'll pour out my spirit. Días vendrán donde pondré y derramaré mi espíritu. And the Lord Jesus in the upper room, he said, I will not leave you as orphans. I will come to you. Y Jesús les dijo, ¿verdad?, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. I will come to you in the person of the Holy Spirit. Vendré a ustedes en la persona del Espíritu. I'm not alone if I'm Christian. No estoy solo si soy cristiano. Now, think about this. Ahora piensa en esto. This whole New Testament that I held up. Este Nuevo Testamento que tengo aquí. In 2 Corinthians, Paul calls that the covenant or the ministry of the Spirit. Y en el Nuevo Testamento en Corintios habla que, verdad, es el pacto del Espíritu, el nuevo pacto. You are not called upon to live the Christian life by yourself. No estás llamado a vivir la vida cristiana solo. You are not called upon to live the Christian life in your own power. No estás llamado a vivir la vida cristiana en tu propio poder. Think of this. Piensa en esto. In the New Testament, sin is not breaking a list of rules. En el Nuevo Testamento, pecado no es un montón de reglas. How does the Bible in the New Testament speak about sin? ¿Cómo habla en el Nuevo Testamento acerca del pecado? It talks about not breaking a list of rules, but about grieving a person, the Holy Spirit. ¿Verdad? No habla acerca de reglas, ¿verdad?, y cosas, sino de entristecer al Espíritu. It talks about quenching the Spirit. De opresionar al Espíritu. It talks about despising the Holy Spirit. De despreciar al Espíritu. It talks about blaspheming the Holy Spirit. Habla de blasfemia contra el Espíritu. When you commit a sin, you're sinning against a person. You're not breaking a list of rules. Cuando tú pecas en el nuevo pacto, no estás, ¿verdad?, quebrando un montón de reglas, sino estás, ¿verdad?, contra una persona. And how does the Bible talk about living the Christian life? ¿Y cómo habla la Biblia de vivir la vida cristiana? Well, it talks about walking in the Spirit. Habla de caminar en el Espíritu. Being led by the Spirit. Ser guiados por el Espíritu. Praying in the Holy Spirit. Orando en el Espíritu. You see, it goes on and on. Y sigue y sigue. Rejoicing in the Spirit. Regocijarnos en el Espíritu. They were full of faith and of the Holy Spirit. Estaban llenos de fe en el Espíritu. It talks about how do you bear fruit. Habla de cómo dar frutos. The fruit of the Spirit. Los frutos del Espíritu. This goes on and on. Y sigue y sigue. I won't take time to go through all of these today. Y no tengo tiempo de ir a través de todo esto. There are so many. Hay tantos, hermanos. Being comforted by the Holy Spirit. You remember that? ¿Se acuerdan de uno ser confortados por el Espíritu? And Paul says we speak words taught by the Spirit. Dice que hablamos palabras enseñadas por el Espíritu. And he says you can be strengthened by the Holy Spirit in the inner man. Dice que podemos ser, ¿verdad?, llenados
de fuerza a través del Espíritu. And he tells them to listen to the words of the Spirit that he says to the church. Y habla de, ¿verdad? Cuando les habla a las iglesias, escuchar las palabras del Espíritu. And to keep the unity of the Spirit. O mantener la unidad en el Espíritu. Well, think of this. Piensen esto. But this is a foundation stone. Estas son piedras angulares y fundaciones. I get up in the morning. Me levanto en la mañana. I'm accepted by God. Soy aceptado por Dios. I'm a new creation. Soy una nueva creación. And I don't have to live this day in my own power. Y no tengo que vivir la vida cristiana en mi propio poder. I don't have to have joy and peace and all these things by my own power. No tengo que tener gozo y paz en mi propia fuerza. I just need to be rightly related to God, the Holy Spirit. Solo tengo que estar bien en relación con el Espíritu. I don't have to witness in my own power. No tengo que ser testigo en mi propio poder. What did the apostles say? ¿Qué dijeron los apóstoles? We are witnesses of these things, and so also is the Holy Spirit. Somos testigos de estas cosas, dijeron, y también el Espíritu. The Lord Jesus said, "You will bear witness, and so also will the Holy Spirit." Y Jesús les dijo, ustedes serán testigos a todas las naciones con el Espíritu. We don't have to pray by ourselves. No tenemos que orar por nosotros solos. Paul says we don't know how to pray like we ought to, but the Spirit himself helps our weakness. Pablo dijo, ¿verdad? Nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu es el que nos anima. We're not alone. No estamos solos. The last foundation. La último pilar o fundación. I'm accepted. Soy aceptado. I'm new. Soy nuevo. I'm not alone. No estoy solo. I have authority. Tengo autoridad. I don't have to be afraid. No tengo que tener miedo. I am not the devil's football. No soy la pelota del diablo. I have authority from God. Tengo autoridad por Dios. We'll read verses on this. Vamos a leer algunos versículos acerca de esto. En Lucas, chapter 10. Luke chapter 10 and verse 17-20. Lucas 10, del versículo 17 al 20. And the 70 returned with joy, saying, "Lord, even the demons are subject to us in your name." And he said to them, "I was watching Satan fall from heaven like lightning." This verse, "Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall injure you." Volvieron los 70 con gozo diciendo, "Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre." Y él les dijo, "Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y no os hará daño." I forgot to read verse 20. "Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven." Y se me olvidó leer el 20, dice, "Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos." I've forgotten all about the time. How long have I been preaching? Se me olvidó el tiempo, dice, no sé ni cuánto tiempo llevo predicando. All right, the last point, I have authority. La última, tengo autoridad. He says, "I have given you authority over all the power of the enemy." Os he dado potestad, dice, sobre todo el enemigo. I just want to talk to you about two or three things here. Te voy a hablar de dos o tres cositas. First of all, authority is something that can be given. Primero, la autoridad es algo que se puede dar. Here you are working on an assembly line. Por ejemplo, tú estás trabajando ensamblando una línea. And you have a supervisor over you. Y tienes un supervisor que está sobre ti. And for some reason, the boss does not like your supervisor.
por alguna razón a tu jefe no le cae bien a tu supervisor. The boss comes in and he says to the supervisor, you're fired. Y viene el jefe y le dice al supervisor, estás despedido. And he looks at you and he says, you are the new supervisor. Y le dice, verdad, ahora tú eres el nuevo supervisor. Now, what he did was he gave you authority. ¿De qué hizo ahí? Darle autoridad. You're not any smarter. Tú no eres más inteligente. You're not any bigger. No eres más grande porque te dio autoridad. Maybe some of the other guys on that line are twice as big as you are. Tal vez alguno de los otros que está trabajando ahí es más grande que tú. But the boss made you the supervisor. Pero el jefe te hizo el supervisor. He gave you authority. Él te dio la autoridad. Now, there's a difference between authority and power. Hay una diferencia entre autoridad y poder. It says in this verse, I give you authority over all the power. Two different words. Entonces pongan atención, dice, le doy autoridad sobre todos los poderes. Dos palabras diferentes. I give you authority over all the power of the enemy. Todo poder del enemigo te doy autoridad. Think of out on the highway here. Piensa ahí en el camino de afuera. One of these big trucks is going down the highway. Viene un gran camión en el camino. And a highway patrolman stands out and puts his hand up. Y viene el policía y solo saca su manita. And the truck comes to a stop. Y ese gran camión se para. How does that happen? ¿Cómo pasa eso, dices tú? The truck has more power. El camión tiene más poder. Just drive right over that. Puede pasar encima de este verdad policía. But the patrolman has authority over his power. Pero él tiene autoridad el policía sobre ese poder. Why does he have authority? ¿Por qué tiene autoridad? Because he represents the entire state of Colorado. Porque él representa todo el estado de Colorado. And Colorado has more power than the semi. Entonces, pero Colorado tiene más poder que este camión. Now you think about this. Piensa en esto. God has all power. Dios tiene todo el poder. And he has all authority. Y tiene toda la autoridad. So he's able to give you authority. Entonces él te da a ti autoridad. So the boss comes in and it doesn't matter how weak you are, it matters how strong the boss is. Y viene el jefe y no importa qué tan débil seas tú, qué tan débil seas, y él te da autoridad. And he says, I give you authority over all the power. Y te doy autoridad sobre todo el poder, dice. Amén. I have authority. Tengo autoridad. You are not the devil's football. Tú no eres la pelota del diablo. Now, suppose a policeman commits a crime and he gets put in jail. Pónganse a pensar, si el policía comete, verdad, o algo y lo ponen en la cárcel. Does he have any authority then? ¿Tiene autoridad en la cárcel? You see, the important thing is not who you are over, it's who you are under. ¿Verdad? La pregunta aquí no es sobre quién estás, sino sobre quién estás. Now I want to give you one of the most wonderful verses in the Bible in closing. Y para cerrar, le voy a dar uno de los más maravillosos versículos en la Biblia. James 4:7. Santiago 4:7. Submit yourselves to God. Someteos al Señor o a Dios. Resist the devil. Resistid al diablo and he will flee from you. Y él huirá de vosotros. When you're being attacked by the devil, cuando seas atacado por el diablo, the first thing to do, lo primero que tienes que hacer, get on your knees and submit yourself to God. Ponte de rodillas y sométete a Dios. Say, yes, Lord. Y di, sí, Señor. Confess any sin. Confiesa tus pecados. Bow your knee to him. Y dobla tus rodillas a él. And as soon as you do that, y mientras hagas esto, you can stand up and resist the devil. Puedes resistir al diablo. And he, that is Satan, y él, quien es Satanás, will se flee, irá, from some great apostle like Paul.
de un gran apóstol como Pablo. No, he will flee from you. No se irá de ti, huirá de ti. Doesn't matter how weak you are. No importa qué tan débil seas. It matters how strong God is. Importa qué tan grande es Dios. Tomorrow morning. Mañana en la mañana. I am accepted. Soy aceptado. I'm new. Soy nuevo. I'm not alone. No estoy solo. I have authority. Tengo autoridad. Amen. Amen. Okay, once more. What's the first cornerstone? I am accepted. La primera, soy aceptado. The second one? La segunda. I am new. Soy nuevo. The third? La tercera. I'm not alone. No estoy solo. The Holy Spirit is. And number four? Número cuatro. I have authority. Tengo autoridad. And that's God's word. Those are the cornerstones we've got to get inside of us. Y esos son los pilares que tienen que estar en nosotros, hermanos. They have to become part of us. Tienen que ser parte de nosotros. It's one thing to know about them. Es una cosa saber acerca de estas cosas. It's something else to have them living inside of us. Otra cosa es tenerla dentro de nosotros y vivirlas. Amen. Amen. Well, Father, we just ask right now, Lord, that you would just impress these cornerstones. Porque has puesto estas cosas into our lives. En nuestras vidas, Señor. That we will walk. Que we will live knowing that we are accepted. Sabiendo que somos aceptados. We are new. Somos nuevos. We're not alone. No estamos solos. We have authority. Tenemos la autoridad. And it doesn't have anything to do with us. Y no it's tiene all nada you, que ver con nosotros. Eres tú, Señor Jesús. Thank you, Lord. El autor. Gracias. Amen. 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 Let's go forth in the authority and the newness and the acceptance. En la autoridad, en la aceptación de Jesús. Amén. Amén. Amén.